fábrica abandonada. Y ahora que ya nos hemos asentado, pues vamos a dar una vueltita por Bruselas, a conocer un poco. Más que nada, que tenemos una familia. Y aquí las 7 y cuarto. Y hacer un poco de turisteo que falta conocer la ciudad. Del segundo día, hoy nos toca ir al Parlamento y bueno, pues nos hemos puesto todo guapas hoy y eso, así que ya os comentaremos más. Hoy en el Parlamento Europeo con un grupo muy especial, pero me gustaría que fueran Sarai y Guillermo los que explicaran quiénes son, por qué han venido aquí y qué esperan de esta institución. Sarai, la Opa. Primera vez que estáis aquí. Sí, la primera y esperemos que no sea la última. Bueno, ¿qué os ha parecido este primer vistazo del Parlamento? Bueno, pues muy interesante, ¿no? Porque, bueno, llevamos mucho tiempo trabajando sobre una legislación aprobar en la Unión, ¿no? En las diferentes instituciones, trabajando con diferentes grupos de voluntariado, con profesorado y demás. Entonces era una oportunidad excelente para poder acercar, ¿no? Cómo se gestionan todos los procesos legislativos acá y ponerle lugar físico también, ¿no? Podría haber hecho mucho más, se podría haber incluido a las empresas que importan móviles, pero si lo vemos en perspectiva, hemos conseguido bastante. Terminó este maravilloso viaje, donde hemos conocido gente estupenda, donde hemos abierto nuestros ojos a otras realidades. Bueno, eso es lo que decimos siempre. Muy agradecidos, muy contentos, gracias al BOAM, gracias a todos.